Una pena de cadena perpetua por cada una de sus víctimas recibió Alfredo Lara Ortiz, de 19 años de edad, acusado por el asesinato de dos niñas en Ciudad Belén, Managua, el 5 de septiembre de 2022. Adicionalmente, la jueza segundo del Distrito Especializada en Violencia de Managua lo condenó a 5 años de prisión por el delito de tentativa de violación en perjuicio de una de las víctimas. Junto a Lara Ortiz, Alison Yaosca Salgado Rugama, de 18 años, y su hermano de 16, mataron a las dos niñas vecinas de Ciudad Belén en un crimen que sacudió al país. Salgado Rugama fue condenada a 60 años de prisión por ser cómplice de los crímenes y las tentativas de violación, mientras su hermano, culpable por el asesinato agravado y violación en grado de tentativa, solo cumplirá una pena de 6 años por ser menor de edad. Praxis Yaosca Gutiérrez Castillo, 34 años, habría reconocido, a través de mensajes de WhatsApp, haber envenenado a su cónyuge, Luis Guillermo Argüello Sánchez, de 62 años. En el juicio en el que se procesa a la llamada popularmente Viuda Negra, el Ministerio Público presentó casi 200 mensajes de audio que Gutiérrez Castillo envió a una ahijada de Argüello Sánchez, en los que admite haber dado fármacos a su marido para sedarlo y así poder ir a fiestas. La mujer también mandó un video en el que revela que sedó a su marido con 10 pastillas no identificadas y 4 conocidas como Tramadol, antes de llevárselo a la barrera de toros. Praxis Gutiérrez está acusada por la muerte de su pareja por envenenamiento el 13 de agosto del 2022 en Nandaime, Granada. Las exportaciones de mercancía bajo el régimen general alcanzaron los $710 millones en los primeros 2 meses del año, un valor que representa un crecimiento interanual del 7% en comparación al 2022. Del total de productos exportados, los 20 principales tienen una participación del 86%, entre ellos el oro en bruto, el café en oro, la carne de bovino, el azúcar de caña. Para el resto del año se proyecta un crecimiento sostenido de las exportaciones, por lo que se prevé superarán los $7,500 millones al cierre de 2023. El canciller nicaragüense Denis Moncada y su par ruso Sergei Lavrov, a través de una conversación telefónica, examinaron la cooperación económica y comercial entre los dos países. Los ministros expresaron el compromiso común de identificar la cooperación en las materias prioritarias, forma un comunicado de la Cancillería rusa que indica que Moncada y Lavrov subrayaron la intención común de apoyar los objetivos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. 3 empresas dedicadas a la pesca y acuicultura fueron certificadas para comenzar a exportar a China. Las 3 compañías son Langostina de Nicaragua y Salmon Seafood, dedicadas a la producción de camarones, y Pacenic, que produce langostas, escama, caracol y camarón silvestre. Ya hay empresas chinas que quieren venir a Nicaragua y reunirse con empresarios para comenzar a hacer tratados bilaterales y empezar a exportar a ese mercado tan importante. El Ministerio de Salud de Nicaragua confirmó 15 nuevos casos positivos de COVID en la más reciente semana, en la que no hubo fallecimientos atribuibles a SARS-CoV-2, pero sí el alta para 8 pacientes que se encontraban bajo seguimiento y cuidado. Desde el inicio de la pandemia, Nicaragua ha atendido a 15,667 personas con diagnóstico positivo para COVID, de las que 15,407 se recuperaron satisfactoriamente. Las muertes por accidentes de tránsito y colisiones disminuyeron en los últimos 7 días en el país. En la semana que comprende del 6 al 12 de marzo, ocurrieron 811 colisiones, resultaron 8 personas fallecidas y 21 lesionadas. En la relación con la semana anterior, disminuyeron 2 las personas fallecidas en accidentes de tránsito y en 242 las colisiones. Como parte del inicio del Plan Invierno 2023, la comuna capitalina inició la limpieza de los cauces en la capital, empezando las obras en el Distrito 3, donde solo en el cauce Cojachillo, los operadores de limpieza sacaron más de 90 toneladas de basura. La comuna capitalina invierte más de $800 millones en la limpieza y acondicionamiento para la temporada lluviosa para evitar inundaciones. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, SINETER, informó que esta semana habrá altas temperaturas y lluvias en algunas partes del país. Algunos departamentos se verán influenciados por fuentes de temperaturas de esta temporada del año, aunque se registrarán lluvias en los próximos días como consecuencia de una baja presión que se mantiene sobre Centroamérica. La Comisión de Constitución del Congreso peruano rechazó el predictamen que propina el adelanto de elecciones generales para 2023,
una de las principales demandas de las movilizaciones de los últimos meses. Con 12 votos en contra y 9 a favor, la comisión desestimó la iniciativa para modificar el periodo de mandato de Dina Boluarte, designada por el mismo Congreso, tras destituir a Pedro Castillo. Este predictamen recogía 16 proyectos de ley presentados por diferentes grupos parlamentarios y acumulaba la propuesta remitida por el Ejecutivo el último 2 de febrero. Emiratos Árabes Unidos, Irán y Arabia Saudí acordaron restablecer relaciones diplomáticas y reabrir embajadas después de 7 años de tensiones. El gran avance diplomático negociado con China reduce las posibilidades de un conflicto armado entre los rivales de Medio Oriente, tanto directamente como a través de conflictos de poder en la región. El acuerdo, alcanzado en Beijing esta semana durante su ceremonial Congreso Nacional del Pueblo, representa un importante logro diplomático para los chinos, al tiempo que los estados del Golfo Pérsico perciben que Estados Unidos pierde lentamente su influencia en Medio Oriente. Sindicatos franceses convocaron a protestas para este miércoles y jueves para manifestar su rechazo a la reforma de pensiones que busca subir a la edad de jubilación de 62 a 64 años, la cual será votada por las cámaras de la Asamblea Nacional. Las manifestaciones se realizarán en el marco del trabajo de la comisión mixta de 7 senadores y 7 diputados dispuesta a elaborar el texto definitivo consensuado, el cual pretende ser ratificado por el seno parlamentario el jueves. Líderes sindicales anunciaron que esta semana tomarían medidas más energéticas que incluye el gas y la electricidad. La enorme cantidad de retiros de clientes que condujo al colapso de Silicon Valley Bank tenía las características de una corrida bancaria a la antigua, pero con un nuevo giro acorde a la industria principal a la que servía el banco. Gran parte de ese desarrollo en línea, los clientes retiraron 42 mil millones de dólares en un solo día, la semana pasada en Silicon Valley Bank, dejando al banco con 1 mil millones en saldo de efectivo negativo, dijo la compañía en una presentación regulatoria. Los asombrosos retiros se desarrollaron a la velocidad permitida por la banca digital y probablemente fueron impulsados en la parte por el pánico viral que se propagó en las plataformas de redes sociales y, según se informa, en los grupos de chat privados. La empresa matriz de Facebook, Meta, recortará otros 10.000 puestos de trabajo y no cubrirá los 5.000 puestos vacantes a medida que el pionero de las redes sociales recorta costos. La compañía dijo que este martes que reducirá el tamaño de su equipo de reclutamiento y hará más recortes en sus grupos tecnológicos a fines de abril y luego en sus grupos comerciales a fines de mayo. Esto será difícil y no hay forma de evitarlo, dijo el director ejecutivo Mark Zuckerberg. Significará decir adiós a colegas talentosos y apasionados que han sido parte de nuestro éxito. China reabrirá este miércoles sus fronteras a los turistas y volverá a emitir todos los tipos de visa después de un receso de 3 años durante la pandemia en un intento de impulsar su economía y su industria turística. También se permitirá la entrada sin visa a destinos como la isla de Hainan y para cruceros que lleguen a Shanghái, que no tenía requisito de visas ante el COVID-19. China es uno de los últimos países grandes que reabre a los turistas. El anuncio se hizo el martes después de que el gobierno declarase una victoria decisiva sobre COVID-19 el mes de febrero. Gracias a la espectacular presentación del lanzador nicaragüense Duke Herbert, en la que logró ponchar a 3 superestrellas de grandes ligas de República Dominicana, los Tigres de Detroit lo firmaron. La información fue confirmada por la cuenta oficial de la Selección Nacional de Redes Sociales y replicada por cronistas deportivos nicaragüenses que dan cobertura al equipo azul y blanco en el Clásico Mundial de Béisbol. Duke Herbert en una entrada ponchó a 3 bateadores, entre estos Juan Soto, Julio Rodríguez y Rafael Denver. Herbert pudo sacar la entrada sin complicaciones de no ser por el espectacular Manny Machado que le ligó un imparable. A través de un tuit con 2 imágenes que parecen ser la portada y la contraportada de su disco, Rosalía anunció un dueto con su pareja Raúl Alejandro, una noticia muy esperada por sus seguidores. Según la propia cantante, el disco saldrá a la luz el 24 de marzo, solo 5 días después de que los jugadores del Barcelona luzcan el logo de la cantante en el clásico ante Real Madrid como parte del acuerdo del equipo y el Spotify.